¡Hola! Y bienvenidos fans de Leia Games. Hoy me voy a mover muy poquito, porque hace nada le he dado un golpe le he dado un golpe a la mesa de metal que tiene al lado la estantería de los juegos de mesa, donde justo encima, sin tocarla, está la mesa donde se encuentra el ordenador. Y le he dado un golpe. Y eso ha hecho una reacción en cadena que ha pasado en el crasheado de mi ordenador. Además, se me ha roto el cable con el del micrófono y lo tengo más lejos, entonces se me oye más bajito. Porque si lo... De hecho, creo que me lo acabo de cargar. Ah, no, ahora se me oye. Hola, hola, hola. Creo que me lo acabo de cargar. ¿Está bien puesto el micro? Yeti. Hola, 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 hola. Pero está altísimo ahora. Está altísimo, creo. A ver. Hola, 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 hola. Voy a escucharme a mí mismo. Un momento. Claro, no puedo escucharme aquí. Tengo que escucharme aquí. Es que me da miedo tocar nada. Me da miedo tocar el ordenador. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, estamos bien, estamos bien. Se oye bien. Claro, yo tengo que poner también el... La información del stream. No sé ni qué poner ahí. Da igual. Chat elemento emergente. Ya está. Perdón. Pues me da miedo, tío, porque sigue soplando el ordenador que flipas. Sopla mucho. Bueno. A ver, en el anterior episodio matamos a Lamu. ¿Vale? A ver, que revise mis notitas. Cualquier momento, si se crasea esto, pues mira, yo lo he intentado. En teoría, le pasa un test y todo va bien, pero me da miedo. A ver, fue hace 6 días. El hombre les dijo que era un mercader que les admiraba, era malo, quiere gobernar unas ruinas donde está Omega. Y los silfos llaman a Lamu, ¿vale? Porque están amenazados. Eso es lo último que vimos. ¿De qué están hechos los pequeños dioses? El antiguo busca semillas, quiere darte... quiere escuchar tus experiencias de primera mano. Por favor, vuelve a Gidania y ve al Lotus Sun. Vale. Perfecto. Pues está a tope el ventilador y no sé por qué, porque no debería estar tan a tope. Pero está a tope. ¡Oh! Hay una persona aquí de cartas. ¿He hablado con esta persona? ¿No, verdad? Venga, vamos para allá. A triple tridear. Vale, no son cartas absurdamente poderosas. ¿Empiezo yo? ¿Para qué tenemos? Sí, un eco de play de sumo de touching de cara, no es identical. Bueno, acá hay spray de sumo de side touching de cara, de sound de naranja, touching de side identical to the sound. Madre de Dios. Yo hay ciertas calamidades aquí que no me niego a aprenderme. Eso es normal, ya era el Final Fantasy 8. Ya, me da igual. Me suenan complicadísimos. ¡Ole! Eso en el Final Fantasy 8 funcionaba básicamente así. Que era... Anda, resulta que esto en esta posición exacta me hace ganar una barbaridad. Oye, ¿por qué no llevo escudo? Ah, porque estoy llevando un arma de dos manos. La madre que lo parió. Bueno. Pa, 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 pa. Mira, esto está perfecto. Pa, 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 pa. Ah, no, esto es con el inventario. Ahí. Vale. Venga. ¿Cuál he cogido? Coblin. No sé si será mejor. No creo.
Ah, mira, esto es un Goblin. Es un 4-3-3. No será mucho mejor. Me lo van a quitar aquí. La puedo sacar por aquí. Me van a quitar aquí. Puedo sacar por aquí. Vale, tendría que haber tirado con esta. Me llevaba dos. ¡Ah! ¡Hostias! Bueno. Me ganó. Porque hice aquí la fantasía. Me da pereza ir a Gold Saucer a hacer esto que me dijiste que podía pillar X al día. ¿Se me oye muy alto? ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien el juego y todo? Porque oigo como un montón de ruido de fondo y creo que es el ordenador que está echando aire. Está... El juego bajito. Me he subido un poco, lo he subido un poco más. Lo he subido ahora. A ver. ¡Hostia! Es idiota. Charan, chan, chan. Pa, para. ¡Oh, no! Unexpected. ¡Ajá! ¡Ole! ¡Ah, que me da la misma carta! ¡Oh, qué asco! Pues descartar. Me da la misma. O sea, no quiero el Goblin, quiero otra. ¿Qué esa se vende en el Saucer? ¡Qué madara! Me da pereza. Lo voy a ganar de la misma manera. Yo paso de ir al Gold Saucer para vender una carta. Este no me lo puedo comer. Ahí está, he ganado. ¡Hostia! Goblin. ¡Ah! Dame la otra. Bring me another one. Ah. ¿Por qué jugamos en el lado derecho? Me interesaba jugar en el izquierdo. Tengo dos siete. ¡No! ¡Pero bueno! He perdido ya. ¡Será hijo de puta! Eso es una... intercambiadora de conejos, esta señora. Que no me juegues en este lado, juégame en este. Que este lado no me gusta, que tengo las cartas más débiles. Así sí, ¿ves? Así sí. Hijo puta. Me voy a echar un 3, 2, 7. Pues te lo paro con esto. ¡Toma! ¡Toma! No sé cómo lo he hecho. ¡Ay, de verdad! Pam, param, 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 param.
Ay, te lo he puesto aquí. ¡Toma! ¡No! ¡Me la da! ¡Dámela! Dámela, 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 dámela. Dámela. Give it to me. ¡No! ¡Otro goblin de estos! Señora, no me obligue a robar. Está Edmund usando de sus hechizos. Localizarse a sí mismo. Está Edmund usando los conjuros, qué guapo. Localizarse a sí mismo es la hostia. Vi que estuvo acertadísimo al darse la sepia sombra. Vi que estuvo acertado. Estoy usando leer mente mientras te hablan. Es terrible. Toma, plus. Toma. ¡Dámela! ¡Toma! ¡Un silfo! ¡Hala! No volvamos a hablar en nuestro. No volvamos a hablar jamás. ¡Toma! Para. A ver, este ha optimizado ya. ¿Cómo se llama esta señora? Maisenta. Voy a tacharla de mi lista. Que uso la lista. Maisenta. Eso no es una cosa que se... Que es como harina de maíz. Maisenta. ¿Dónde está? Maisenta, Nueva Gridania. Ah, ya la tenía como marcada. ¿Por qué ya la tenía como marcada? Ah, tengo marcados algunos que no los tengo hechos. Oye, esto está bugueado. Se han marcado mal. Se han marcado mal. Hay cosas marcadas que no tengo. Pero bueno, ¿de qué sirve esto si no va bien? Qué mal. Esto va de mierda. O sea, se marcan mal. Sí, pues entonces me va a volver loco. Maisenta está marcada. También hay unos chupitos verdes que ahí ven. Claro, pero ya no sé. O sea, por suerte parece que es al revés. Se han marcado algunos que yo no tengo hechos. Porque claramente aquí hay algunos que yo no tengo hechos. Pero claro, si se marca lo que le apetece cada vez, no voy a poder tener la trazabilidad. Ah, bueno. Tiraremos con lo que podamos y como podamos. Y cuanto podamos. ¡Ay, que me costipo! ¿Yo dónde tenía que ir? Yo tenía que ir a un sitio. Aquí, efectivamente. Me estás tomando el pelo. Ah, claro, por supuesto. Me estoy volviendo loco. Ah, vale, por aquí. Si hay que ir al santuario, ¿dónde está la... la silfide simpática? ¿Dónde está la señora del abrigo blanco? Tan maja y amiga de todos. ¿Verdad?
Me estoy perdiendo, ¿verdad? Ah, no. Es ahí. ¿Por qué me sigue la Asociación Cultural de Madrid de roles de rol de mesa? ¡Vas a ver! Ah, vale, ahí, en el altar. Me estaba poniendo nervioso. Verdad, la conjuradora silente. Tiki, tiki, tiki. ¡Ay! Pisa el agua. ¡Canesena! Te me relajas, ¿eh? Estoy tenso. Hoy me han abierto dos no conformidades, Musra. Una de ellas a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde tenemos una NF y doy patadas a los ordenadores. Por eso se crasean. Has vuelto, amigo nuestro, y parece ser que te has liberado de toda esa pesada carga que te puse. Me estoy bastante contenta de esto que me acabas de decir. Ya bueno, resulta que Lamu dijo: soy una persona sabia, consecuente, inteligente y conforme a mi sabiduría y sensatez, podría dialogar contigo, pero la conveniencia del parche implica que nos demos de putazos. Qué fácil la fue la pelea de Lamu. No tuve que hacer nada. No es como la de Leviatán, que tiene un ataque que te mata de un golpe. Tal, la de Lamu fue pegarle, 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 pegarle. Y tampoco pasó mucho. A lo mejor no es que no la entendí. Bueno, sí. Este bastón parece muy grueso. O sea, es muy incómodo de llevarle, ¿veis? ¿Ves cómo tiene la mano? O sea, es incómodo. Es muy molesto de llevar. No, sí, no me gusta ese bastón. Este palo, el palo que lleva esta señora, no sé qué está diciendo. El palo que lleva Canesena tiene una línea dibujada que lo divide por la mitad. Entonces es un palo de plástico que te compras en el chino cuando tienes 12 años. 12. O tienes 5 o 6 años que te compran una guadaña de plástico que está. Claramente se ve la marca de donde han pegado las dos partes de simétricas. Es ese tipo de palo. Tiene una línea exacta en el medio donde han calentado el plástico con dos formas exactamente iguales. Es un arma de plástico que. Mira, una anécdota graciosa. Yo cuando tenía muy poca edad. Pero muy poca, muy poca, muy poca. 3 o 4 años. Había una guadaña de plástico de estas con calaveras. Que la veía yo en un catálogo de juguetes que me parecía como la cosa más guay del mundo. Yo quería una guadaña con calaveras puestas en lo alto de la guadaña. Y me parecía como el elemento tangible más chulo que había en este planeta. Y yo lo quería. Y me dijo mi tía abuela o mi abuela: si soplas a un abuelito, o sea, estos que son... Las bolas de polen estas, las bolas, los abuelitos, que los, no sé, los soplas igual para el aire. Y si soplas un abuelito puedes pedir un deseo, me dijo mi tía abuela. Y dije, increíble, Diente de León. No, pero no es que tenga, no. Porque Diente de León tiene un tallo, lo soplas y se deshace. Esto era como una única, un único objeto, no sé cómo se llama eso. Pero sí, del estilo Diente de León. Entonces yo lo cogí. Y con toda la fuerza de mi ser dije, yo quiero una guadaña de calaveras. Y soplé. Primero me decepcioné porque no apareció inmediatamente. Pero me dijo mi tía abuela, no, espérate, debajo de la cama, esta noche. Y de verdad que con toda la buena ilusión del mundo me fui a dormir esperando que a la mañana siguiente habría una guadaña de calaveras en mi... Bueno, pues no hubo guadaña de calaveras. Hostia, se echó de día mientras contaba la historia. No se puede negar. Y no apareció y me puse súper triste. Pero que por soplar una mierda que había en el suelo 50 cada día. Y yo dije, pues si soplas una te dan una... No, pues no funcionó. Nunca he tenido una guadaña de calaveras. Y entonces nunca he sido del todo feliz. No, esa es otra historia. Hostia, esta historia es muy buena también. Yo le pedí a los reyes hace muchos, muchos años. Pero muchísimos. Cuando salió, ¿no? Cuando tenía... Yo era hijo único, o sea que tenía que tener menos de 5.
Porque yo me llevo 4 con mi hermana, entonces menos de 5, 4 años o así. Y yo pedí a los reyes el moto sidecar de Spider-Man, que era la moto con un sidecar que el sidecar disparaba telarañas. Era una moto y Spider-Man iba encima y un sidecar que no tenía nadie, o sea, era para que pusieras a otra figurita. Yo quería el moto sidecar de Spider-Man porque veía que lanzaba telarañas y para mí era como la cosa más guay del mundo, ¿no? Lanzar telarañas con un moto sidecar. Yo quería, necesitaba eso. Pero me trajeron el moto sidecar de Batman. Porque los Reyes Magos escribieron una carta diciendo que el moto sidecar de Spider-Man no lo habían encontrado. No había en el mundo. La decepción fue muy grande. Me sentí altamente decepcionado. Mucho. Porque a mí no me gusta Batman. Yo odio a Batman desde entonces. Ahí está el trauma. No me gusta. El mundo me gustó la música de Batman. Jugué con el juguete, por supuesto, porque era un nene y me gustaban mucho los juguetes. Pero. Hace 2 años. A ver si lo puedo coger sin matarme. ¡Uy! Hace unos 2 años me trajeron la moto sidecar de Spider-Man. Mira, se pone ahí, moto sidecar. Me la trajeron. Y está guapa. No la he abierto, porque ¿para qué la voy a abrir? Y ni la has abierto, por supuesto que no. No la voy a abrir. No la voy a abrir. Se va a quedar así. Que tiene el casco. Tiene casco y todo. Está moto guapa. Y viene con un. Y viene con un. Con una bota de. Con una botella de estas de telaraña terrible. O sea, es asquerosísima. Que esto tiene que ser una guarrada que lo flipas. Y ahora tiene que estar podrido. Dispara. Dispara cositas. Dispara proyectiles. Dispara cositas. Y no sé por qué. En la imagen sale Venom en el sidecar. ¿Por qué iba Venom a subirse en el sidecar de moto sidecar de Spider-Man? Lo bueno es que tampoco. No puedes poner el dispara telarañas a la vez que. Está guapísimo esto, mira ya, que se engancha y todo arriba. Se engancha y unas. Porque no tiene carnet, joder. Pues que se lo saque como Nico. Mira, es que se enganchaba. Es que se enganchaba ahí con unos arneses por la espalda a Spider-Man. Mi infancia está en mis manos. Mi infancia frustrada. Voy a dejar esto donde estaba. Bueno, luego lo dejo. Tengo muchos props. Pasa que no me da por usarlos. Yo tengo muchos props por aquí. Ya tengo una poción de curación. Que cura 8 de 4 más 4. Bueno, voy a seguir. Con el que se me va la perola y no se juega aquí a nada. One second. No se puede negar que el infortunio persigue al hombre. Evidentemente, solo necesitamos mirar el conflicto entre Carteno o la subida de la inundación de refugiados. Pese a que nos unimos contra los nazis, parece ser que la alianza se choquetea. Mientras las cicatrices de la calamidad se deshacen, así es nuestro sentido del propósito común. Me mola. No sé qué. Scars. Yet now is scarce the time to forget our shattered responsibility. Es apenas, ¿no? Sí, no sé qué significa eso. New Sprung Realm es como este nuevo reino floreciente. Tiene que sobrevivir más allá de su infancia. Tiene que ser Nortureth. Tampoco sé lo que significa eso.
Míralo. Todo está empezado por la línea simétrica en el palo de plástico de esta señora. Nada, mujer. Full oft have I been compelled to look to you for aid of late, and offered all too little in return. As leader of this nation, I shall endeavor to prove a more worthy ally to your cause henceforth. Ja, ja, a ti también te ha seguido la cuenta esta de Madrid. Grande. Habrá cogido a todos los roleros de... del ala oeste de Twitter. El rico spam, sí, ya ves. Sí. Es que si tan siquiera yo fuera de Madrid, dices, oye, mira, vale, ok, pero... ojo. ¿Se viene Lore? Yet the keening of this ill wind grows no less insistent. Voices of the forest, pray speak and I shall... ¿Por qué hablas como si estuvieras bostezando? Me lo ha pegado. Me lo ha pegado ella. Me lo ha pegado ella. ¿A qué te lo he pegado, Musra? ¿A qué te lo he pegado? Yo tengo bostezos muy contagiosos. ¿A qué te lo he pegado? Y si no, ahora sí. Y cuando tú bosteces, bostezarás Tenela. Ya es... ah, oye mi predicción. Heal my spell. Pues esta vez no. ¡Uy! ¡Ja! Me llevo un rato riendo. ¿Dónde es Tenela? Si estás tú también aquí. A ver, Papalimo, ¿vos qué queréis? ¡Dejad de verme a mí, ir a ver a Umbral! Yo no valgo para nada. Otra misión dantesca. Dantesca, claramente. Roberto. Espero que... o sea, hubiese preferido que los Ramu hubiese... estoy jugando a dos bandas. Hubiese preferido que los Ramu hubiese sido persuadido con sus palabras, pero... no, bueno, pero no se pudo. Solo puedo admirar el adroitness. Como el arrojo, ¿no? Será algo similar de valentía o rapidez o algo. Es algo bueno. Que Mus se ríe demasiado. Solo puedo admirar el lo que sea, cuántos, con lo cual te respondiste a la atención rápida de... ¿por qué estás más alto que yo? Del Primal. Y parece que Urianger también. Todo el mundo dice que me parezco a Urianger y que... Y que me gustará ese personaje. De momento es un soso. Jamás había visto esa palabra. Normal, porque tú no te has pasado este juego. Tú este juego no te lo has pasado. Aidronis se sabía destreza. Bueno, bien. Mira, pues otra más para el diccionario. Deberemos volver al Rising Stones y seguir la idea. Venga, sí. Bien ha estado. Algo que agradezco, que de verdad me parece lo más bonito, que las Walking Sands me daban un asco, es que el Revenant Stall al menos está al lado del cristal. O sea, no tienes que hacer el paseillo hasta allá o usar las cartas esas. O sea, está al ladito. Y eso es la... me imagino que fue full parche, en plan, oye, hay que hacer una questline de mover el sitio este de lado, porque la gente está moviéndose del asco de recorrer eso cada vez. ¡Minfilia! Bienvenido, Roberto. No, no te veo. Palabras con... de tu, o sea, grandes palabras de tu gran encuentro con los Ramu te preceden. Me gustaría... I will fain share. Me gustaría... compartir mis nuevos encuentros, ¿no? Mis nuevos descubrimientos contigo, pero... los descubrimientos de Urianger proceden. Van primero.
Antes de... upon witnessing your defeat. O sea, después de haber visto... Al haber visto tu... Defeat es derrota, ¿no? O sea, tu derrota de tú a él, del señor de Levin. Que no sabemos aún lo que es Levin. ¿Qué es Levin? No sé lo que es. Nuestros camaradas... Sí, algo que sí, que han estado mirando a ver por qué los ancianos son inmortales. Juntémonos y discutamos las observaciones a rejuntitos. Ana me dijo, pues en un streaming que vi de Levi, vi que había acertado en una cosa que se dice esto dentro de 80 expansiones. Y no sé cuál. Digo muchas chorradas. Yo creo que los ancianos son... Eso son como máscaras que son mágicas. O sea, no máscaras físicamente, pero son poderes que van de un lado para otro. Entonces, o sea, la teoría de esto es... Has dicho cosas que son ciertas. Hombre, ya, bueno, algo habrá cierto. Mi teoría es... Los ancianos son entidades poderosas que tienen que tomar, que meterse en un cuerpo para hacer cosas. ¿Qué cosas quieren hacer? Quieren gobernar el mundo por N motivo que aún no conocemos. Yo aún no lo conozco, no sé cuál será. Algo tendrá que ver con Bahamut. Pero los ancianos usan el eco, pero la parte mala, la parte buena del eco es poder ver... o sea, poder escuchar, o sea, conectarte con los cristales, escuchar a mamá y hacer lo de los poderes hipertensos y todo esto. La parte mala es lo de controlar. Y ya hemos visto cómo el eco se transmite igual en dos rostros. Porque cuando matamos al sacerdote de Leviatán, su esencia se metió en otro de los Masilla y se convirtió en sacerdote de Leviatán. Entonces, el eco tiene que tener una parte oscura y una parte luminosa, ¿no? Luz y oscuridad. Los ancianos son la parte oscura, el eco como tal es la parte luminosa. Y están en constante lucha. Por eso tú eres el que está luchando contra los ancianos. Esa es mi teoría. O a lo mejor los ancianos en su momento controlaban el eco y tuvieron que sacrificar sus formas físicas para vivir en el eco. Y por eso los ancianos viven en el eco. Es mi teoría un poco, por encima. Pero bueno, yo qué sé. Urianger, la pista es tuya. Ponte a bailar. All here assembled now know, in its final hours as our order's headquarters, the Waking Sands did play host to a most unexpected visitor. I speak of the sí, ¿verdad? Esto estaba aquí. A ver. ¿Ves? Echo tiene algo que ver con los ancianos. Leviatán usó el eco y se hizo inmortal. El espíritu se separó. Ah, no, el clérigo de Leviatán usó el eco y se hizo inmortal. El espíritu se separó del cuerpo y se metió en un minion. Fue absorbido por Leviatán. Leviatán se tomó al otro. Sí, esto hemos visto. Aquí, Eldibus, el emisario del verdadero dios. Algo hay ahí con un dios que es verdadero. Cuidado. Cuidado. Cristal de luz, cristal de oscuridad. Algo hay ahí. Vale, sí, efectivamente. Hace poco llegó Eldibus. Elidibus. Llegó Elidibus, que iba un astiano de color blanco. Y dijo: buenas tardes. Ahí está, eso lo sabíamos. Esto lo sabíamos. In the intervening time, Ariange and I have striven to discover means by which the Ascians might more permanently be slain. Hostia. And 'tis my belief that we have found the thread that will allow us to unravel the twisted skein of their existence. Hostia. In
the moments prior to Leviathan's most recent manifestation. Ahí, ahí, ahí. ¿Ves? Lo que he contado. Madre mía. ¿Ves? 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 Las notas son importantes. El clérigo de Leviatán ascendió de alguna manera. Se convirtió en eco. Así. The disruption to the flow of ether was sudden and dramatic. So tangible was the agitation, I scarce had need of my goggles. The significance of Yashtola's readings might better be understood in the context of mine own, taken at the instant of the Lord of Levin's demise. Unlike the primal, the Sahagin was not subject to etheric dissipation. A ver. Quizás sean mejor entendidos en el contexto, en, o sea, con mi contexto. O sea, cuando el pescado se convirtió en luz, en aéter, las gafas se fueron de madre. Entonces, mi contexto es... O sea, taken at the instant of the Lord Eric demise. Unlike the primal, the Saiyan was not subject to Eric dissipation. O sea que, vale, o sea que el pescado se quedó en modo fantasma más tiempo. Before discussing our new discoveries, it may benefit us all to recall what we know of etheric behavior. Vale. Me vas a poner un... Ojo. Un breve resumen. Let us begin at what some y esta movida, este tutorial. In the material realm die, our spirits dissolve into the flow of ether and are returned to the ethereal realm. ¿Y esto? ¿Y esto? Aquí, este tutorial de morirse. Vale, ok, tutorial de morirse. Voy a apuntar así. Tutorial de morirse. Yo esto no lo he jugado. Ya, ya, este tutorial de morirse me hace mucha gracia. Cuando mueres, cuando amochas, tu espíritu se disuelve en el flujo de aéter y va, vale, resuelve y va al mundo éter. In turn, the restless energy which suffuses that plane streams back into our world, giving rise to new life. ¿Perdón? Final Fantasy XIV ha copiado el world building del precio de mi campaña de Dungeon World. Empezaron ellos antes, creo. Igual, literal. Pero es lo más básico del mundo. En plan, la gente que se muere envía su alma una bola de energía y esa energía se usa para dar almas nuevas. Pero sí, sí, esa es la base en la que funciona toda la magia en el precio de la vida. La energía... Energía... Vuelve... Para dar nueva vida. Tis as the heavens did decree, the way of all mortal souls. Bien. Lo mío tenía más pasos. En mi mundo, cuando tu alma muere, Calla, hungre. Quiero contar mi película. Cuando un cuerpo muere, es como, lo expliqué, como un orbe que has pasado por... O sea, es como una camiseta que has pasado por un este de agua y tintes, que se queda el tinte, ¿no? En la zapatilla, la camiseta, la bola de bolo, lo que sea. Es como si el tinte se queda por encima. Entonces, cuando mueres, la bola de bolo sube para arriba. Y entonces, lo que hay dibujado se queda puesto como en un muro, en plan escrito... Y entonces tus recuerdos, tu mente, queda por siempre grabado en un muro donde está el dios de la muerte y todo esto. Y allá es cuando la energía se mueve. De manera que cada alma que ya haya tenido mentes, las tiene todas escritas.
Qué movida, ya. Pero era verano, tenía mucho tiempo libre y no sabía, era mi primer mundo de rol. Tenía que ser básico y... Primals behave somewhat differently. In order to manifest and then maintain a physical presence in this realm, they must consume vast quantities of ether, most often in the form of crystals. Though they may seem to live, their flesh is but ether given shape. Los primas tienen que comer mucho a éter. Eso es importante. Su carne es solo éter con forma. Su carne es solo éter con forma. ¡Oh no! ¡Se los ha comido! Thus, a defeated primal leaves behind no broken corpse. Rather, the essence of its form seeps back into the land whence it came, and the energy of its shattered spirit is called back to the ethereal realm. Vale, eso es fácil de entender. Cuando la palma vuelve al mundo aéter. There it waiteth till next the prayers of the faithful do draw it forth from the sea of ether to take their offering of crystals and make for itself a new body. ¿Qué manera más cutre de explicar que las raids respawnen? Por eso yo solo lo dejo caer. Sí, vale, bien, ok. Y luego los vuelven a rezar y vuelven a aparecer. ¿Ya está? ¿Esta es tu explicación? Ah, vale, cuidado. Which brings us on to the third group, the so-called immortals. They exist in a manner all their own. Dios mío, increíble que el pescado este tuviera tanta importancia en el lore, ¿eh? Quite. Even as the Sahagin Elder fell to the Admiral's musket shot, I witnessed the release of an ethereal cloud. ¿Ves? Esto es lo que vimos. Esto fue una cosa que pasó. Yo tampoco, o sea, le di importancia, pero digo, a esto no le da la importancia. Efectivamente, pues esto es uno desgraciado si no sabéis pasar este juego. Vale. Ok, fácil de entender. O sea, es el alma. O sea, no es como. O sea, sí, es. Los inmortales son otro tipo. Eso es importante. Un alma que no se disipa al morir. Y puede ir a sitios, ¿vale? Los ancianos son eso. Almas que no se disipan, que van de un lado para otro. El secreto de la vida everlasting. Y en la clase de un Sahagin, no más. Pero me pregunto, ¿qué pasaría a uno de estos obstinados espíritus? Bueno, la jabrea no tenía ningún sitio al que ir cuando lo matamos. ¿Aclaro? Ah, se guarda en un... Ah, vale. ¡Hostia! Las almas de los ancianos están en un lugar entre el éter y nosotros.
Voy a cenar mientras te cuentan cómo se muere la gente. Literal. Hasta luego, Musi. O sea, los astianos no van al mundo del éter. Por eso pueden volver. Vale. Ah, Crystal of Darkness. ¿Ves? Efectivamente. Cristal. Oscuridad. Ok. Hola, Tancred. No, no nos hemos olvidado de que podrías haber sido un maldito traidor desgraciado. Ni lo olvidaremos nunca. Pudrase usted. ¿Está Vic haciendo wrestling? Qué mentiroso. Bueno, vale, sí, okay, que sí. Bueno, estuviste borracho en aquella fiesta, chico, tienes que asumirlo. Ay, no, no quería cerrar. Bueno, ya he hecho esta. Vale. If we could entrap the spirits of defeated Asians in like manner and thereby deny them resurrection. Vale. Atrapar a los ancianos. Therein lieth the path to victory. Thou art most perceptive, my lady. Y negarles resurrección. Complicado. Only when we have trapped the bodiless soul within an ethereal prison can we hope to defeat its unnatural constancy. Thus might even an eternal paragon be consigned to oblivion. These feats are, of course, far easier said than done. At present we lack a viable means to entrap and extinguish an Asian soul. Yet I believe it to be possible. The pieces of the puzzle lie before us. We have but to put them together. Ole. I will depart at once to convene with the sages of Shalion. Together shall we divine the steps by which our goals may be achieved. I have the utmost faith in you, Archon. Beg pardon, and raise one final matter. Even now, a Shalion survey party seeketh to ascertain the fate of the students of Baldessia. Sí, por favor, hagámosle caso a estos estudiantes. Que llevamos pasando de ellos dos expansiones ya. I bid you surrender not to sorrow, but abide instead in hopeful prayer. I shall, Archon. Thank you. Arigato. Hostia, que tengo que poner las partidas de la semana que viene. Ahora lo voy a hacer antes de que sea más tarde. Hostia. Puto Kingdom Hearts, tío. Quiero decir, Nomura, cabrón. El señor de Levin ha vuelto a la Eder, como Leviatán antes que él. Claro, ahora que lo sabemos, no van a dejar de contarlo esto. El poder de... ¡Ja, ja!
acquiescencia, no sé lo que es. Bueno, sí, la llegada de la MU fue interesante. Inferno, vórtice, grieta, Hor, no sé lo que es Hor, no sé lo que es Hor y Levin. Es que no supongo que son los cuatro bichos estos. Todos han sido derrotados por los por el traidor de luz. El potencial ilimitado de un hombre, de un Lalafell. El serviente de Hydaelyn crece más poderoso cada día. Sí, este tiene que hacer en medio. Sí, como el líder. Es el líder este tío. Y aún así, ¿cuántos hombres? Pocas mujeres. Muy mal. No hay paridad de los ancianos. Y aún así él prospera a un gran coste a sus damas. Aquella fuerza es finita. 7 veces han las masas sobrevivido a la reconjunción. Pero sus almas crecen débiles. Incluso aunque nos haga enfadar el poder, incluso si nos hace, ¿no? Yet even as it enerveis, a pesar de lo mucho que ha de enfadar, el ardor hace fuerte a nuestro señor. No sé. Todo lo que queda es para nutrir la fuerza de los regalados, para forjar la llave final. ¡Madre mía, el Kingdom Hearts, tú! Otra vez. Y esa es la tarea por la cual damos todos nuestros esfuerzos. La jabrea. ¿Cómo puede alguien hablar antes de aparecer? Divine seeds were even want to kick in the orsa's fertile soil. O sea, las semillas divinas no crecerán en el suelo fértil de Orza. Necesitamos... dirigir hombre al campo y dejar a de Arais. Lo cual... aquello que fue roto será construido de nuevo. Y nuestro dios verdadero volverá a surgir. Es una puerta, es que todo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ese es el dios! Cuidado. Cuidado. Cuidado con el nuevo dios, ¿eh? Cuidadito. Hostia, materia. ¿La materia vale para algo? Ahora que el asunto de la MU se ha puesto a descansar, hay algo que me gustaría enseñarte, Roberto. Es una carta de gratitud firmada por los líderes de la Alianza de Orcea, dando conocimiento a los servicios incansables de los Siones al reino. Menciona en particular los nombres de todos los primals destruidos: Ifrititán, Garuda, el gran rey Mogul Mog duodécimo, Leviatán y ahora la MU. Solo hay unos pocos de nosotros que se han enfrentado a todos. Y esas palabras de gratitud están enviadas a la orden como toda, pero siento que estás como por encima de los demás. Yo también tengo que ofrecer mi gratitud sincera de corazón a todo lo que has hecho. En el transcurso de tus deberes, nunca has fallado a responder a una llamada de armas. Eres un verdadero héroe, Roberto. Y Orcea está mucho más salvo con tu presencia. Yo quería ser abogado. Espero que no me entiendas. Me refiero a más segura, pero no segura. I know only too well. Solo puedo saber que... Vale. ¿Por qué? Incluso sin su valor. Yo me había hecho la eso. Vale. Yes,
Incluso intentamos conseguir algo que los otros ven como una paz imposible. No debemos parte a los peligros que te has encontrado en el camino y a la gente que has ganado. Tu lista de enemigos se ha hecho más larga, pero también todos los aliados están bendecidos. De los silfos de Little Solas, que no deseaban el conflicto. De los Alamigons y Domans, que permanecen con nosotros, determinados en la ante la marcha de la terrible del Imperio. Y y hay muchos individuos Ansang, ¿no? Como no mencionados, que nos han traído aquí a Revenantol. Hombres honestos y mujeres que buscan usar su favor para el bien de todos. Por supuesto, cuando hablamos de nuestros aliados más fuertes, no podemos olvidar a los más cercanos a nosotros, y me refiero a nuestros queridos Siones. Gracias a todos sus grandes y valiosos talentos, nuestra orden está equipada con una rápida respuesta a la corrupción de los Astianos y combatir debemos. Tu entusiasmo es claramente calenta corazones. Dada nuestro vergonzoso valor de aliados, confío en que no sea inconveniente que me ausente por un tiempo. ¡Hostia! Te piras. A ver a tu hermana. No se haya muerto. Al final. Veo que los problemas de Ulda no requieren más atención. ¿Qué pasó con Ulda? La gente dejó de importarle de pronto. Hay todavía un par de rollos de descontento, pero el aire de la violencia se ha disipado. O sea, Ulda se ha solucionado literalmente solo. Nadie ha hecho nada. Esto es el reporte que te entrego ahora mismo. Y hablar sobre esta nueva organización que me preocupa, de la cual hablamos. Ah, tengo un mensaje para ti de L. Vamos a la chica refugiada. Es esa cuyos padres desaparecían. ¡Ah! La chica esta, es verdad. Sí, en Ulda. Sí, la que había un tío que lo mataron y todo esto. Han sido encontrados sin daño. Ah, bueno, se acabó. A tomar por culo. Me querían que te diera las gracias. Pero si no hicimos nada en Ulda. Ulda se ha solucionado y ya está. Ulda se ha solucionado. ¿Por qué? Al final. Entiendo que has hecho el recuerdo de recordar el nombre de la chica. Gracioso. Roberto. Has estado lejos por un tiempo de Revenantol y créeme. No, creo. Creo. Quizá te pueda sugerir que dejes los problemas del reino por un momento y tomes la oportunidad para rejuntarte un poco con la ciudad. Lo cual me recuerda a uno de los niños Domans que recientemente se han quedado como por aquí. Johan fue su nombre. Ah, no, te pide que inquire as your whereabouts. O sea que... Inquire as to you whereabouts. O sea, que dónde estabas, ¿eh? ¿No? Whereabouts, ¿no? Como buscabas sobre tu paradero. Jothan es su nombre. Quizá tiene algún asunto que quiera compartir contigo. ¿Por qué no brindarle una visita? Porque no me gustan los niños, señora. ¿Cómo está programado el juego para que los PNJs puedan estar en sitios dependiendo de...? O sea, por ser... Bueno, sobre todo dependiendo de que... O sea, de que es un juego online. Si no fuera online, vale, pero es online. Hostia, Filamin se ha encargado de la barra.
Bueno, un buen destino para la claramente madre similar a una hermana, similar a una hija de Histola. De Histola no, de Minfilia. ¡Yozan! ¿Has oído hablar de Odín? ¡Mister Robecto! ¡Ha vuelto a sus aventuras! Hemos oído que estabas ahí luchando Primals. Y que son uno de los enemigos más fuertes que podrías alguna vez enfrentarte. Me gustaría haberte visto en batalla. De todas formas, todos queremos ser héroes también. Así que finalmente hemos formado nuestro propio gremio de aventureros de Doman. Para proteger a todos los domanos. ¡Oh! ¿Crees que podrías entrenarnos hoy? Mr. Robecto, quizá podrías enseñarnos cómo luchas contra los Primals. Claro que sí, Artema, y lo matas. Vas a perseguir ratas y echar. Vas a buscar ratas y matarlos. ¿Qué es toda esta conmoción? Mr. Bowden y Mr. Colten, ¿sabéis que Mr. Robecto ha vuelto? ¿Quiénes son estos? Eso parece. Bienvenido a casa, Robecto. Mi compañero y yo hemos recientemente volvido. Nos hemos vuelto recientemente miembros de los Siones. Ah, sí. Estos dos putos randoms. Y creo que una introducción debe ser realizada. ¿Quiénes son estos putos randoms? Harry Boulder. ¿Quién es este man? Soy conocido como Harry Boulder y este es mi querido compañero Coltnet. A pesar de que todavía no estamos aprobados como aventureros, nos hemos tomado la libertad de enseñar a los jóvenes Domans en el arte del combate. Te lo dije, Mr. Boulder, no somos jovencitos más, somos aventureros. Y estábamos preguntando a Mr. Robecto si nos podía enseñar un entrenamiento especial. Creo que estamos listos para cazar monstruos con él, ¿no? Harry Boulder. Ah, no, vale. Harry Boulder es el nombre de ambos, mens. Ciertamente has sido diligente con tus intentos, ¿no? Pero me temo que los campos de Mordona todavía son un poquito peligrosos para ti. Tengo una contraoferta. ¿Qué pasa si cruzamos espadas con Robecto? Una demostración de habilidades. Ah, no, este Skolten es este. Vale. Skolten, este es el mago. Y Harry Boulder. No sé, he tachado el sombrero de antes y he puesto un tío con un super escudo y espada. Espero que se entienda. Diría que solamente. No te voy a simplemente probar con una leyenda. Jaja, bueno, quizá quiero, pero ¿qué? ¿Qué importa el motivo cuando los niños quieren aprender mucho de la lección? ¿Qué dice Robecto? ¿Te pelearás conmigo? No. Negarse. No sonrías, Robecto. Negarse. ¿Dónde está el botón de negarse? Saltar misión, no me interesa. ¡Hurra! Tendremos un torneo, vamos. Prepararnos para lo que sea. Y los niños que son iguales. intenta no decepcionarles. Ten fe, Coltenet. Invocaré cada punto de cada pequeña hebra de mi fuerza para hacer este una pelea. ¿No? Eficaz, o buena, o brava, lo que sea. Los campos a la ciudad del este. Soul Proof, soy tabo del poder. Sí, que vayamos para allá y nos peguemos. Soy perezosa.
De verdad que esta zona era algo terrible, de fea. Está bien que estés de acuerdo con esto, Roberto. ¿Estás listo para pegarte? Venga, claro. Me va a reventar este men, ¿no? Muy bien, no mantengamos esperando a los jovencitos mucho más. Jori, ¿realmente quieres enfrentarte a él solo? Es Roberto a quien te enfrentas. Mucho mejor para probar mi fuerza. Por favor, déjame intentar la primera ronda sin ayuda. Después de todo, fue la leyenda de este héroe la que me hizo unirme a los Siones para empezar. Sin Roberto para inspirar mis esfuerzos, no sería la mitad del guerrero que he sido hoy. Pero ¿qué me estás diciendo, flipado? Buen dicho. Pero recuerda, esto es para los niños y también que para ti. Así que si termina muy... Vale, sí. Que si te reviento, añadirá sus hechizos. O sea, le ayudará. Oye, me parece un poco injusto eso, ¿eh? Hola, no habéis empezado aún, ¿no? Joder, viene todo Dios. ¡Ida! ¿Quién es esta gente? Hemos oído sobre vuestro combate. Le dije a todo el mundo. Se lo dije a todo el mundo que pudiera encontrar. Yo que Dios ha creado, chido. O sea que hemos un grupo para que te animara. Y todavía algo más. Cuando le mencioné el nombre de Roberto, su reacción fue muy entusiasta. Mi propia propiedad es en Competition, Screen Victory, Bingo Live, Repetition Stakes. Que lo de todo guay. Nuestro profesor no será derrotado tan fácilmente. Es un gran hombre de armas. Puedes ganar, Mr. Boulder. ¡Empecemos! ¡En guardia! Tío, está enfadado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Musicote! ¡Eh! ¡Le protegió! ¡Pero bueno! ¡Oye, cabrón! Ah, vale. Toma, vení. A tu casa. ¡Ay, no, que me da! ¡No, es todo no! Se cura. ¡Que no te cures! Se ha protegido del ataque entero. ¡Oye! ¡Que no te cures! A tu casa.
¡Hala! Me aplauden. ¡Ah! ¡Nos has derrotado! ¡Me rindo! Tiene el bigotito Hitler ese. Es cosa de nariz, pero... ¡Fue así increíble! ¡Los ha derrotado los dos al mismo tiempo! Me ha costado mucho más de lo que sería normal, ¿eh? Ha sido muy, muy lamentable. Sabía que no podrías perder, Robecto. Nadie puede defender al guardián de Orcea. Ahora veo por qué te han enviado a luchar contra los Primals. Hay mucho trabajo que hacer. Ni siquiera podría intentar lo mismo. Esta señora con armadura me coge con la barda esta y me parte por la mitad de un golpe. Impresionante como siempre, Roberto. Es un placer observar el espectáculo de tus poderes marciales. Es como tienen que hacer un texto genérico para que no, para que dé igual si eres dragón o si eres mago o si lo que sea. Y al juzgar por las sonrisas de tantos rostros, ellos también han apreciado la gran fuerza que mantiene los peligros del reino en vereda. Guardián de Orcea, sí, es un título que que te va muy bien. ¿Te acuerdas la primera vez que nos encontramos? Fue en ese el servicio memorial de la batalla de Cartenó. Al principio estaba intentando entender esta tierra de Orcea, así como seguí la razón de que el abuelo se sacrificó para protegerla. Hablaré claramente, mis impresiones iniciales eran menos que favorables. Muchos problemas abundaron y el esfuerzo que gasté en la solución fue Chase People. Me sorprendería si hubiéramos escogido jurar a la Alianza Gallos y ahora... Vale. Oh, ¿y esa cara? Así que me convenciste que la salvación de Orce era posible. Así que tú me enseñaste a través de muchos actos de valentía que mi... Sí, que mi deseo no es prevenirlo, no prevenir esto. Fue la gente, esta magnífica gente que sufre... Soplo, blown, a pesar de que nunca pone esos sentimientos en palabras, creo que la admiración del abuelo por este valor inextinguible podía crecer en un deseo ferviente. Un deseo para ayudar a Orza y sus habitantes a trazar un rumbo hacia el futuro. Qué raros tiene los labios, ¿no? Ese deseo ahora se ha convertido en mío. Yo también me intentaré poner el manto de guardián de Orcea y campeón de esta gente para un mundo mejor. Los héroes no existen. Poneos a hacer acciones pequeñas localmente. Los héroes que lo derrotan todo y salvan a la gente no existen. Lo siento. Es una idea... El concepto de esa idea es un poco fascista.
Perdón, ¿eh? Hecho. Nuestra causa, sin embargo, no es una sencilla. Los problemas que nos rodean están en una escala que no podemos solventar con los iones, solo los iones del séptimo amanecer. No, lo que se necesita para tomar la raíz de la amenaza primal y efectivamente conocer counter efectivamente a los esquemas de los astianos es una nueva organización expandida que opere más allá de los límites de la nación y las fronteras. Si quieres ayudarme a construir esa organización, entonces continuamos esta discusión en los Rising Stones. ¿Quieres montar tu propio país? Vale. Vamos a acabar con esto y ya lo dejamos. Son casi las 9. Madre mía. Bueno. Tataru. Todos los personajes de los iones están para que, da igual que raza seas, puedas romancear alguno. No, faltaría un orco de estos, un Shrek. Eres por mí, Roberto. Caos. Lo que vamos a hacer es la información, o sea, crear una nueva organización. Algo me dice que al final quiere invertir en multipropiedad. No tengo ni puteo qué significa esto. Bueno, Recruiting the Realm. Eso será para el próximo día. Lo vamos a dejar aquí porque estoy cansado. ¡Hala! Hoy me voy a ir de raid con Levilla Roll, por supuesto. Iniciar raid hacia el canal Levillarol. ¡Vamos para allá! ¡Hala! ¡No vamos para allá! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Ay no! ¡Que me he echado para atrás! ¡Joder! Pues otros 10 segundos. Me he echado para atrás a la raid. ¡No! ¡Vamos ahora!